Muy buenas, amigos. Hoy hemos tenido la info del EZA, de El Pana Bu, y ya han salido aquí nuestros compañeros, los que hacen los calculitos y demás. Y vamos a flipar un poquitín con los numerillos, ¿vale? Tanto de defensa como de ataque. Así que no vamos a perder el tiempo, vamos al lío. Como siempre, sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar el pedazo de Ectoflama, suscribiros al canal y esas cositas, chavales. Vamos a empezar con el personaje que solamente dura un turno, ¿ok? Que sería este man de aquí. Ya sabéis que tiene un tanqueo de un 50% o de un 40%. Y luego, si tenemos otros personajes de Magin Power en turno, tiene un tanqueo de un 30% extra, ¿vale? O sea, todos los numeritos que vamos a estar chequeando son con tanqueo. Por lo tanto, nos podemos imaginar que la defensa no va a ser algo que vayamos a quedarnos completamente locos, ¿no? Entonces, sin support, el ataque de la defensa al principio de turno es de 243.000. Después del superataque, 316 y 389 después de otro adicional, ¿vale? De un adicional. Contra no Magin Power, que el personaje se da un ataque y defensa, creo que es un 40 o un 50, pues estaríamos en 291, 379 y 466. Y luego ya con support, con eso. Bueno, es un personajillo decente, ¿no? 70% de reducción de damage hace que siga pillando damage, en plan, vamos a seguir recibiendo bastante daño, pero bueno, tampoco necesitamos mucho más, ¿no? Pues si, por ejemplo, nos tiran un superataque de 2 millones, le quitamos ahí, creo que serían 600k lo que pillaríamos, un 30% de 2 millones son 600k, ¿no? Creo que sí, entonces serían 600k, le quitaríamos la defensa al principio de turno, nos quedaríamos en unos 300.000, ¿vale? Un superataque de 2 millones en el turno 1, antes de nosotros tirar superataque, serían unos 300.000. Para que nos hagamos así una idea rápida, ¿eh? En plan, todo esto, cálculo mental así, medio pocho, ¿vale? Vamos a por el siguiente, compas. Bueno, estos serían los links y demás, ¿vale? No está nada más. Este personaje solamente dura un turno. Ya sabéis que el Raises Attack y el Raises Defense se lo da durante 3. Por lo tanto, llegaríamos a este turno ya con un poquito más de defensa, ¿vale? Tampoco mucho más. 233.000, me parece como medio raro que aquí sean 243 y aquí 233 cuando el personaje se da más defensa, pero bueno, me imagino que no se está contando el Raises Defense que da... ¿Es solo de un turno? Es verdad, era solo de un turno, es verdad, durante 3 turnos el último, vale. Pues empezamos con 233, 303.000 y tal, ¿vale? Os recuerdo de que este personaje no solamente tiene el 70% de reducción de damage, sino que también tiene un 50% de esquivar, ¿vale? Versus Magin Power, versus no Magin Power, 280.000 de defensa, 364 y 448 de defensa. Y luego con el estaqueo de 2 superataques, ¿vale? Sería 448.000 de defensa. Esto sería, por ejemplo, en el primer turno tú apareces, que aquí creo que ya sí que hace de 3 turnos, solamente es el primero que dura un turno, el Raises Attack y Defense, pues en el siguiente turno que volveríamos tendríamos pues esto, casi medio millón de defensa, 450.000 antes de tirar el super y como mucho 600k. Está muy bien, insisto, no son números que vayan a impresionar, yo creo que los de ataque son los que nos van a dejar locos, pero en cuanto a la defensa tenemos que contar que este personaje sí o sí lo vamos a llevar con un Magin Power, 100%, por lo tanto, 70% de tanqueo siempre, y luego, además, este man, ¿vale?, va a tener un 50% de esquivar. Por lo tanto, es un muy buen primer slot. Es, yo creo, muy difícil que nos maten con este personaje. Es muy difícil. Tendríamos que tener unos niveles de mala suerte bastante locos, la verdad. Estos links activados, recuperación de vida, tal y demás, ¿vale? Y ahora vamos con el último, ¿ok? Que este sería el Masto King, ¿vale? Cuidado. 280.000 de defensa, como veis, no cambia mucho. 420.000 post-superataque. Y 561.000 después de un adicional superataque, ¿vale? Este man, ya sabéis, también tiene un 70% de reducción de damage. No tiene esquivar, ¿vale? Pero este sí que tiene un Greatly Raises Defense en el super. Y tiene un masivamente Raises Attack con el super, ¿vale? De 3 turnos. Luego, después de 2 superataques, estaríamos en medio millón y llegaríamos a unos 841.000 de defensa. ¿Qué pasa? Que esto ya es poco probable que esto pase, ¿vale?
¿Por qué digo poco probable? Porque después del EZA, gente, después de literalmente el EZA, el personaje, ¿vale? El personaje no puede cambiar. No puede cambiar el cómo se hace una active skill. Entonces, la movida que tenemos aquí es primer turno esto, segunda aparición esto, nos tenemos que comer otra aparición de este man, o sea que ya estaríamos hablando de turno 6, turno 5, turno 6, que ya es un poquito más loco, y esto mínimo sería en el turno 7. Por lo tanto, convierte este, después de dos stacks, en turno 9. ¿Vale? En turno 9 tendríamos estos números de defensa después de tirar un superataque adicional. Que son muy buenos números, ¿eh? En plan, al final hay turnos, hay eventos que duran 9 turnos. Y especialmente con el equipo de Magic Power, gente, no es un equipo que haga una barbaridad de daño. El Bu este lo hace, ahora lo chequearemos. Pero, por ejemplo, este man no hace apenas daño. En plan, hace un daño decente. Este man, puramente defensivo. Este man, el daño que hace, pues 3, 6 millones, 9 como mucho, alguna cosita así por el estilo. La Android 21 puede hacer daño, pero ya una vez se transforme, este man sí que puede hacer daño. Entonces estamos hablando de que el equipo de Magic Power es un equipo muy lento, muy lento. Es un equipo de desgaste, desgaste, desgaste. Ups, me matan, revivo, chao, 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 recuperación de vida, ta, 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 ta. Entonces, claro, la movida, el que un evento dure 9 turnos pasa de ser algo poco probable, algo que yo creo que va a ser bastante, bastante común, ¿vale? Entonces yo creo que estos números se van a poder llegar a alcanzar. La verdad que está bastante, bastante bien. Ahora, vamos a volvernos un poco locos con los stats de ataque, gente. ¿Vale? Tenemos aquí al man. Aquí nos lo pone muy fácil, muy sencillo. El ataque, primer superataque, 9 millones. Adicional superataque de 10 millones. Defensa, 280, 3 y 448. Volvemos a insistir aquí, gente. 70% de reducción de damage porque tenemos un Magic Power, ¿vale? Así que prácticamente intocables, ¿vale? Prácticamente intocables. Luego, vamos al turno 2. Aquí ya lo tenemos al man dando vueltecillas. Superataque de 10 millones, 11,5. Defensa de 280, 364 y 448. Volvemos a insistir con esto. 70% de reducción de damage, 50% de esquivar. Estos números son muy buenos, ¿vale? No siempre tenemos que tener unos números de wow, me petan los ojos. Ahora, gente, ahora estamos cocinando. Ahora aquí ya empezó la cocina, ¿vale? Aquí ya empezó cooking in the kitchen, gente. 16 millones el primer turno. 16 millones el primer turno, 16,6. Y si tiramos una adicional superataque, 18,6 millones. Con defensa de 600k, con un 70% de reducción de damage, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa? Con el Butengs, ¿vale? He puesto yo aquí a mirarlo. Y compartimos un total de 5 links, que está muy bien. Ataque más 65, defensa más 25, ki más 4, recupera un 10% de, 5% de la vida, perdón. Y enemigos 10. ¿Vale? Tal. O sea que es una rotación bastante, bastante sólida. Pero, gente, tenemos otro turno más. Y esto parece, esto parece, chavales, como si estuviésemos hablando algo loco. Bueno, aquí también una Rainbow. Una Rainbow Orb, ¿vale? Plan, que sepáis que pillar una Orbe Rainbow le da ataque más 50 y chance de crítico más 50, ¿vale? Pero aquí ya estamos hablando de que pilla dos orbes Rainbow, gente. Dos orbes Rainbow. De 5 posibles. De 5 posibles. 25 por orbe. Bueno, da igual. El ataque sí que es 50. Está loco esto. Está loco. Pillando dos orbes Rainbow, obviamente venimos del turno anterior, ¿vale? Y aquí además tenemos menos links. Porque mirar, si comparamos con esto, ataque más 65, defensa más 25, que al final es lo que nos interesa, y recupera vida tal. O sea que está, está potente, bro. Está potente.
30 melones, efectivamente. Pero venimos de un turno anterior de tirar dos superataques. Por eso la defensa llega a 950 y demás. Y además, también tenemos a este man de support, ¿vale? Que Magic Power, Ki más 3, ataque y defensa más 30 y un adicional de ataque y defensa más 10 si son Extreme Class. Es decir, ataque y defensa más 40% extra. O sea, es un turno hipotéticamente muy, 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 muy loco. Pero claro, no es un turno imposible. No es un turno imposible. Esta vaina no es para nada un turno imposible. O sea, que esto literalmente puede llegar a unos números absolutamente locos. Absolutamente locos, la verdad. Absolutamente absurdos. Así que más el daño que haga este. O sea, es que la movida aquí es hacer daño con este. La guardia. Los stats de defensa altos que tiene por haber stackeado. Al transformarte, quitas una acción del enemigo. Pero luego haces un superataque de 27 millones de este man. Con dos orbes rainbow tienes un 50% de crítico. Uf. Absoluta locura, gente. Absoluto cine. Entonces, lo que vamos a ver mañana, chavales, no apto para sensibles, tiene pinta, ¿no? Yo, para que os hagáis una idea cómo tengo al personaje, y estoy pensando en meterle skill orbs, pero normalmente, últimamente las skill orbs no las estoy utilizando para nada. Super, no, perdón. Lo tengo con 15 de adicional, es decir, un 30% de que tire un ataque de adicional, y 11 de crítico. Así que ahí va a estar un poquitín toda la vaina esta. Así que sí, más chavales. Espero y deseo que os haya gustado el videín. No os olvidéis dejar ahí un pedazo de like flama. Y nada, gente, nos vemos en la siguiente. Este hombre. Yo creo que en la versión global no tenemos evento todavía, porque faltarán obviamente states nuevas de la Red Zone y tal. Pero las states nuevas de la Red Zone nos vamos a enfrentar contra Magic Power 100%, por lo tanto no se llevará todos los busteos. Pero esto va a estar loco, man. Esto va a estar loco. Durante el aniversario, esto va a ser una absoluta locura. Nos vemos en la siguiente. Chao.